Una jornada que nosotros organizamos, SADOP junto con FLATEC y la Casa de la Patria Grande, a partir de la idea de la participación de los trabajadores en los procesos de integración, desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de los medios de comunicación. Nosotros estamos profundamente convencidos sobre la necesidad de que los trabajadores participemos en los procesos de integración y que la integración sea además un instrumento para defender permanentemente nuestras democracias, las de Sudamérica. Lo importante es estar autocentrados, defender nuestra soberanía y, insisto y subrayo, consolidar las democracias de Sudamérica, porque digo, no está todavía lamentablemente despejada la posibilidad, como acaba de ocurrir en Paraguay, de que las democracias nuestras estén de algún modo atacadas o amenazadas. Así que los trabajadores asumimos ese compromiso, que es de consolidar las democracias, los derechos, y participando en las distintas instancias que seguramente la UNASUR tendrá. Hoy vemos cómo el capitalismo en Norteamérica, en Europa, se quita la careta definitivamente. No les interesa lo que le suceda al ambiente, a la tierra, al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y creo que la propuesta ya derrotada, el ALCA, el TLC, ya con el ALBA y UNASUR, podemos decir con nuestro ingreso hoy Venezuela en el Mercosur, que hay la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras definitivamente podamos hacer un conjunto de propuestas más allá de lo económico, más allá de la relación comercial, como la educación, el espacio idóneo para que los sectores populares debatamos y construyamos nuestra identidad. Nós do Brasil estamos na luta e queremos muito que os trabalhadores estejam presentes na UNASUR, de forma que nós possamos buscar melhores condições de trabalho, melhores salários e manter ainda a educação, principalmente, muito forte, porque todas as soluções dos problemas sociais acreditamos que está na educação. O mundo conheceu uma década perdida, que são os 80. Há uma década neoliberal. Bueno, nós creemos que esta é a década ganada. E não queremos que esta década ganada seja um recreo al qual depois le sobrevenga o desaliento e a desesperança. Queremos defenderla. Y se defiende en estos foros de la cultura, del trabajo, con los compañeros del sindicalismo organizado, con militancia, porque solo la militancia existe en los movimientos de liberación. La derecha tiene empleados y gerentes, y nosotros tenemos militantes para trabajar y para... Gracias.